¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás, Benito? Muy bien, aquí estamos de nuevo en la casa de la fotografía con las maravillas que traemos de nuestro archivo fotográfico. Hoy te toca a ti, a ver qué nos vas a contar. Me imagino que tal vez escaparás a la montaña, como haces casi siempre, ¿no? Bueno, en época de confinamiento siempre es un gusto poder arrancarse a la montaña, aunque sea de manera virtual. Y en este caso no te equivocas, nos vamos un poco a la montaña, a mis montañas, que es un lugar que tiene un significado muy especial para mí, porque ahí es donde yo creo que he crecido desde el punto de vista de la montaña, de como montañista y el punto de vista de la fotografía, sobre todo. Es un Yo me lugar. traje las botas, a ver cuánto nos haces caminar hoy. Vale, muy bien. Hoy te muestro un lugar que tú ya conociste, pero no alcanzaste a llegar. Nosotros llegamos hasta cierto punto cuando estuviste acá en Chile y de ahí tuvimos que volver por tema horario. Esto es un poco más arriba donde llegamos en ese momento y tiene mucho que ver con primero un hallazgo casual y después tratar de refinar ese hallazgo casual. Es decir, estoy con un amigo en la cordillera, vamos específicamente a subir a buscar una laguna de color rojizo que la habíamos visto por Google Earth. Y de repente nos damos cuenta que viene saliendo de la luna. Parece que es momento de sacar la cámara y de ahí viene un poco todo el desarrollo de lo que te voy a contar. Mejor no adelanto más si te parece y nos vamos a la presentación. Sobre todo no cuentes el final. Nos situamos un poco, Cordillera Aguas Negras, se llama la cordillera acá que separa a lo que es la región de Coquimbo, Chile, con la provincia de San Juan, Argentina. El paso fronterizo que comunica a estas dos provincias está a 4.770 metros sobre el nivel del mar y es considerado uno de los más altos del mundo. Creo que el más alto, si no es el más alto, el segundo. También hay uno que está un poco más al norte que también está en una altura similar. Es un lugar que visitamos con bastante frecuencia, tanto para practicar montañismo como fotografía. Al principio, mucho montañismo y fotografía como accesorio, y cuando fueron pasando los años, mezclando las dos cosas y muchas veces ya yendo a hacer fotografía por sobre montañismo. Es decir, sacrificando caminar mucho en función de quedarse en un lugar a esperar el atardecer o buscar ciertos lugares que permiten hacer fotografía. ¿Para qué me nace, digamos, esta necesidad de que todo este trabajo que he hecho durante años termine en un libro, en un proyecto de autor, que va a ser un proyecto muy documental, para de alguna manera decir, mira, este lugar existe, yo creo que es bueno que lo protejamos y que lo descubramos y que dar quizás un pequeño paso en función de decir, acá hay algo que hay que conservar? He tenido la posibilidad de conocer otras cordilleras dentro de Chile y me parece que esta sí tiene una particularidad especial que tiene que ver con los colores, con la pigmentación de la piedra, producto de la mineralización que hay en el sector. Estábamos de visita con un amigo, con Fernando, un compañero de montaña, y queríamos llegar a una laguna que aparecía en Google Earth, como decía, que tenía un color rojo y que llamaba mucho la atención. Era un sector de acceso difícil, no encontramos registros previos. Seguramente los hay, pero en internet al menos no los encontramos. Incluso decidimos bautizarla como Laguna de Filipo, porque no es un nombre que hayamos encontrado tampoco, no había un nombre conocido. Está justo en el límite entre Argentina y Chile. De hecho, pareciera que la laguna es más argentina que chilena, pero en esos lugares en realidad es imposible entender dónde empieza un país y dónde termina otro, porque es todo prácticamente lo mismo. ¿Y sabes ese color rojo de dónde viene? Decían que podría ser algún tipo de bacteria que tenía esta coloración roja, pero también creo que tiene que ver mucho con la posición del sol, porque ya cuando el sol va cambiando de posición, el color también va cambiando, y de hecho en ese momento vimos que nos movíamos un poco o aplicábamos polarizador y se iba yendo el color rojizo. Eso es. Se llaman halobacterias, son bacterias salinas que viven en altas concentraciones de sal y tienen ese color rojo, que es el que luego pigmenta a los flamencos. Mira, tiene mucho sentido. No vimos aves acá. Esto está, déjame recordar, 5.200 metros más o menos esta laguna de altitud. Nos tomó unas 8 horas más o menos de caminata bien dura para llegar. Y se aprecia sobre la laguna, de hecho, esta mineralización blanca que probablemente puede ser sal, como dices tú. Sí, son minerales. Pero es curioso ese potencial que se percibe. Yo lo percibí, el paso fronterizo no es el que pasamos, ¿verdad? Nosotros pasamos por una especie de control, el No, paso no, estaba no. más arriba, eso Sí, el es. paso fronterizo. Nosotros llegamos, para que te hagas una idea,
No superamos los 3.600 metros de altitud y el paso está a 4.700. O sea, nos queda por lo menos una hora de camino todavía hacia arriba. Madre mía. Bueno, una imagen muy documental. Tengo algunas que me gustan más del punto de vista de estética, pero muestra bien un poco la extensión de la laguna, que es lo que quería. Y una de las particularidades que tiene el montañismo y mezclarlo con la fotografía es que uno llega en los horarios que llega, y muchas veces no son los mejores horarios, porque llegar ahí al amanecer significa que hay que salir a la 1 de la mañana a caminar, si uno quiere una buena luz, o esperar la tarde ahí significa que las temperaturas van a bajar muchísimo, y si uno no está preparado y después tiene que volver hacia el campamento, pueden haber algunas complicaciones. Entonces, aún así, creo que en algún minuto volveré y tratar de quedar a dormir cerca para aprovechar algunas luces especiales. El día previo a llegar a la laguna, o 2 días previo, no recuerdo bien si fue una jornada, una salida de 3 días o de 2 días con mi amigo Fernando, estábamos ahí apoyados en el vehículo, conversando, tomando tecito, poniendo un poco de música de Joaquín Sabina y conversando en un lugar que a nosotros nos encanta. Y de repente detrás de los cerros vemos un manchón blanco y decían, va, será un manchón de nieve que está brillando, nos llamó la atención un rato. A los pocos minutos ya el manchón empezó a crecer en tamaño hasta el punto que ya vimos que la luna venía saliendo, así que por suerte tenía mi cámara con el 150-600 montado y empiezo a hacer fotografía. Fue una coincidencia total, además que me encantó que estaban los últimos rayos de sol pegando estas montañas altas que superan los 4.500 metros de altitud. Nosotros ya estábamos en sombra, pero las montañas todavía recibían esta luz, entonces daba este juego entre este cálido que había en la montaña, sobre una parte de la montaña y la luna que venía saliendo, y sin necesidad de tener que trabajar contrastes ni nada por el estilo. O sea, la luna sale con detalle perfecto y el cerro sale bien iluminado también. Le digo a mi amigo Fernando, ¿sabes? Vamos un poco más arriba, a ver si aprovechamos este riachuelo que está ahí y tratamos de jugar con la luna. Me acordé de una anécdota que cuenta un amigo de Glenn Rowell, que estaba con él y dice que Glenn Rowell de repente y dice, pero yo no tengo por qué esperar a que el sol se ponga, yo voy a hacer que el sol se ponga. Y él empieza a bajar por una ladera hasta el minuto en que el sol queda cubierto completamente y no tiene necesidad de esperar a que esto pase. Entonces, como nosotros avanzamos hacia arriba, la luna fue quedando cubierta, entonces la luna estaba muy arriba cuando estábamos atrás, pero ya cuando nos acercamos la luna todavía había bajado y nos da esta posibilidad de buscar el encuadre, de componer y meterla dentro del cuadro ya con los últimos detalles de luz cálida que se ven en las montañas del fondo. Es una imagen que me dejó bastante conforme. Me gustaba lo que generaba este riachuelo, este recorrido visual y este equilibrio de luces que se produce entre el primer plano y el fondo, porque la luz que está iluminando los cerros al fondo es muy tenue, ya no es esa luz que está pegando directo, sino que es una luz que llega muy sutilmente, que a veces incluso la cámara reconoce más que la vista. Entonces le da ese toquecito que creo que hacía muy mágico el momento entre este azul que se estaba cubriendo el paisaje y este tono cálido que aparece por ahí. Alcancé a trabajar muy pocos momentos porque ya el paisaje empieza a oscurecerse y esa luz sobre todo se fue yendo. La luna todavía me daba un poco más de tiempo, pero la luz ya se fue y ahí yo creo que el paisaje perdió un poco de fuerza. No voy a obtener ninguna imagen que tuviera la misma fuerza que esta inicialmente. Aún así, esta no es la imagen final, porque yo digo, ok, esto es lo que hay que refinar. Esta imagen me gusta, me parece que está bien resuelta. Trabajé con un degradado suave arriba para compensar un poco la luz, pero creo que se puede jugar un poco más con este lugar y buscar un encuadre diferente, un primer plano más potente sobre todo. Voy a Photopills llegando de la cordillera y reviso las condiciones que me tocaron y veo que la diferencia que había entre la salida de luna y la puesta de sol era más o menos de una hora, y empiezo a buscar cuándo va a volver a coincidir lo mismo para volver a programar una salida a la cordillera en una fecha similar. Estas dos imágenes son ya de la segunda vez que yo sabía que la luna iba a salir, la estábamos esperando, pero ya cuando empieza a avanzar, con más tiempo yo le digo a mi amigo, ahora ya necesito preparar el encuadre, así que vamos a esperar la salida de luna, vamos a esconderla, digamos, atrás de los cerros, avanzando un poquitito y esperemos a que salga y a jugar con estos colores cálidos que hay en los cerros. Yo
lo hago así también, es decir, cuando sé por dónde va a salir la luna, busco el punto más alto, donde la puedo ver con un encuadre que me gusta. Y en cuanto aparece y hago fotos, como recuerdo el camino de subida, me voy parando, conforme ella sube, yo voy bajando y de ahí tomando la secuencia. Aquí también es interesante contar, estas fotos están hechas con un 150-600 y el dato es llamativo porque la foto que van a ver a continuación está hecha con un 12 milímetros, o sea, es un contraste absoluto, me fui a los límites de mis ópticas para conseguir esta sesión, distintas versiones de la salida luna en esta sesión. Esta es una imagen ya, a mi juicio, más refinada. Es el mismo lugar, de hecho se puede ver que un poco más adelante, en esta zona de acá, ¿tú ves el cursor, José Benito? Sí, vale. Perfectamente, estaba, entre las dos rocas. Sí. Ahí estaba parado en la primera imagen. En la segunda ya voy con un 12 milímetros y yo sé que está esta pequeña caída de agua, que es muy pequeña en realidad, es un leve salto de agua, pero que con el 12 milímetros se va a ver muy bien, muy exagerada. Así que busco un encuadre un poco bajo, voy componiendo, voy cuidando que la piedra a la izquierda negra, que tiene mucha presencia, quede bien separada de los bordes y de alguna manera me cierre el encuadre ahí, que tengo una distancia más o menos equidistante, no es un punto óptimo anclaje, porque hay una leve separación mayor desde abajo que desde de los bordes, pero cuidando que no saliera cortada y que tuviera un espacio adecuado. 12 milímetros. Ahí está la captura que dice 13 milímetros, pero Nikon no acepta, parece que existen los 12 milímetros, así que como tengo que poner de manera manual el lente, porque es un lente mecánico, un Laowa, que también es de enfoque manual, tengo que decirle a la cámara con qué lente estás trabajando para que lo reconozca. Estamos trabajando con un filtro degradado convencional de 3 pasos para equilibrar la luz del cielo. Y estuve investigando mucho portafiltros que pudieran permitirme trabajar con filtros de 100 milímetros y no de 150 milímetros. Porque ya tenía este sistema y no quería ampliar el otro porque es muy caro y significa andar con más cacharros todavía. Estuve mirando y decía Lucroid que había un riesgo de viñeteo. Un porcentaje mínimo, pero había un riesgo de viñeteo con el anillo adaptador. Eso decía en la página web. Tú me parece que tú lo probaste y no has tenido problema, ¿no? Yo lo utilizo con Lucroid, pero con la anilla Slim y hay viñeteo. No hay viñeteo, vale. Yo en la misma página leí eso, quizás no encontré la anilla correcta. Y después de investigar vi que también Nisi y Haida tenían portafiltros. Pero se recomendaba particularmente el Nisi porque efectivamente no daba ningún tipo de viñeteo. Y efectivamente aquí se ve que está el filtro degradado 3 pasos puesto y en realidad viñeteo nada, no tuve que recortar bordes ni hacer ningún tipo de trabajo. Así que particularmente para este lente me ha servido mucho este portafiltro. 30 segundos de exposición. Por suerte es un lente tan angular que si hago una imagen más cerrada con los 30 segundos de exposición, la luna se hubiera desplazado mucho y hubiera dejado un pepino en vez de un círculo, pero al hacer un ángulo tan abierto y la luna tan lejana, la verdad es que no se aprecia un movimiento, queda bastante circular. Hizo 500 y un f8 porque un 12 milímetros también te permite trabajar con las profundidades de campo bastante bien. Si mal no recuerdo, creo que ocupé la piedra que está negra, que está ahí a la derecha para enfocar, que parece cerca, pero en realidad con el angular estaba bastante lejos y se amplía mucho, digamos, este espacio en primer plano. El 12 milímetros es una barbaridad comparado con un 17 milímetros, por ejemplo, se nota muchísimo la diferencia. Y bueno, ocupé trípode y cable disparador para evitar cualquier tipo de vibración. Estoy fuera del agua. No fue necesario meterme el agua, aunque si hubiera tenido que hacer meter el trípode por lo menos, no hubiera tenido problema en eso. Bueno, respecto de lo que es la composición, que fue mucho más pensada que la vez anterior, porque ya sabía dónde me iba a ir parar y sabía lo que tenía que mejorar, se ve en el dibujo que lo que yo aprecio primero es una imagen que está dividida como en una X, son dos diagonales principales las que marcan como el recorrido de la fotografía, o sea, no el recorrido, sino que la estructura, perdón, de la imagen, y luego creo que el recorrido se va dando siguiendo un poco la misma línea que genera el riachuelo,
con este llamado de la luna, de este tono claro que te llama a seguir hasta el fondo, y luego de ese tono claro vas a la montaña, y de la montaña bajas por la derecha, y me parece que es un recorrido bastante cerrado, bastante centrípeto. Aquí me parece que vamos a tener alguna discordancia. Tú algún comentario me hiciste previamente, no sé cómo lo aprecias tú. Sí, digamos que el equilibrio es simétrico, es un eje de equilibrio basado en la simetría, pero para mí el que la luna determine junto con su reflejo ese camino que seguimos, digamos que para mí la salida está en ese primer plano que desborda hacia mí, es el punto de salida, es un punto donde evadirme, ¿no? Pero ciertamente primero tienes que recorrer la imagen y está tan rica en detalles que el ojo va a explorar un par de veces antes de tener esa tendencia de salir. Vale. Sí, yo coincido con ese matiz. La verdad es que como tenemos un tono claro muy cerca del borde, se puede producir un punto de salida, pero también creo que se ve después de la segunda o tercera lectura, porque la luna tiene un tono mucho más claro y también este brillo que se produce en el riachuelo ayuda a llamar la atención directamente allá. Para mí, quizás un recorrido podría ser partir desde esta piedra que está en el borde de la derecha, aunque cada uno tiene su propio patrón de percepción, pero yo la recorro así. Parto a la derecha y hago después este recorrido circular por toda la fotografía, que si bien es muy centrada, es muy simétrica, creo que tiene bastante dinamismo. Generalmente nos dicen que las imágenes centradas o simétricas son fomes, aburridas o son poco dinámicas, y creo que en este caso no funciona aplicar esa idea. Creo que tiene un recorrido porque visual. Claro, es solo la estructura, no es que la imagen sea simétrica, es su estructura, con lo cual luego los detalles son los que crean esa simetría dentro de una estructura simétrica. Me resultó curioso que con trípode y todo pusieras ISO 500 y no. Seguramente es por no prolongar el tiempo y entrar en riesgo con que la luna se apepine. Pero a ese tamaño de luna, igual aún podías haber forzado un poquito más, a 45 segundos, así. Tampoco el cambio hubiera sido muy grande. Pero bueno, está muy bien, la verdad es que está muy bien la propuesta visual. Para mí es un viaje. Te has dicho que has utilizado el límite de las ópticas y para mí has llegado también al límite del paisaje. Es decir, no hay nada más árido que lo que has plasmado y no hay nada más verde que lo que has plasmado. Entonces, los límites no solo están en las ópticas, aquí están en el paisaje también. Muy bien. La verdad es que tiene mucha magia, ¿eh? Estos paisajes lunares, donde cualquier cosa que te encuentres que esté vivo es como una evidencia de vida, es como encontrar vida en Marte. Es esa sorpresa de, ostras, aquí hay un resto o hay un vegetal vivo en esta aridez. Tiene que ser muy sorprendente. Este tipo de paisajes me llevan mucho al concepto del el libro de la creación de Haas. Ese viaje por la vida, por un planeta que al principio es inerte, es volcánico, es rocoso, y de repente aparece el agua, y aparecen las plantas, y aparece. Y es como ese viaje fantástico. O sea, da para un proyecto muy bonito de pasar del desierto extremo a de repente, ah, pero hay agua, acá hay agua y hay cosas y hay. Y ojalá algún animal, ¿no? Y es esa sorpresa enorme. Sí. Es ese paisaje vacío de vida y luego las evidencias de vida, cómo te van llevando a este lugar tan magnífico, tan insospechado. Sí, me hace mucho sentido lo que dices. De hecho, por lo menos acá en nuestra zona, el 80% del agua viene de acá, o sea, viene de estos sectores. La gente no se lo imagina normalmente, por eso creo que es bueno ponerlo en valor, no solamente por la riqueza y la belleza del paisaje, esta belleza especial que tiene, porque es un paisaje bien particular, sino que además tiene un valor muy relevante para nosotros desde el punto de vista de la supervivencia. O sea, cualquier intervención acá, por mínima que sea, cualquier minera actuando de manera irresponsable, incluso el cambio climático que hoy día nos afecta mucho, porque en realidad el agua que viene acá también es agua de hielo, y si no tenemos hielo, no tenemos inviernos potentes, la verdad es que esto se empieza a secar, y si se seca acá arriba, acá abajo está claro que en el mar que nos vienen tiempos difíciles. Entonces tiene ese doble valor, comparto contigo, de la riqueza, de la belleza del lugar, pero también quiero resaltar este tema de que es muy importante para nosotros.
Hay un factor todavía más que está presente en las fotos y que cuesta percibir, pero se percibe, ¿eh? Que es la atmósfera limpia, la limpieza de atmósfera. Sí. Hay algo en el paisaje que lo transmite. Por ejemplo, el detalle con el que se ve la luna en ese equilibrio de luz con el paisaje, ese detalle que se ve en la luna, yo creo que es por esa limpieza absoluta que tiene ahí el cielo. Bueno, ya se fue la luz, la última luz de la tarde, los cerros quedaron oscuros, pero todavía hay luz en el cielo, entonces dije, bueno, esperemos un poco este último momento, vayamos buscando una silueta bonita, y me fui desplazando en el vehículo, y de repente vi esta cavidad, y dije, aquí encaja la luna. Así que fuimos buscando con mi amigo un punto donde pareciera que las dos cosas esta pueden... Es... La foto mágica que vincula a la luna con lo femenino, con la mujer. Sí, sí, sí. La luna, que es un nombre femenino, y las montañas, que es un nombre femenino, y cómo están aquí presentes, sí, la mujer y la luna. A mí me encanta esta fotografía, aunque la historia no lleva tanto de esta, porque quizás no hay tanto que contar sobre esta fotografía como las otras. Pero sí, la reflexión es, ok, terminaste la otra foto, es una foto que te vale, que es interesante, todavía queda luz. Ya no tienes luz en los cerros de atrás, ya el riachuelo quizás no te sirve, pero la luna sigue estando ahí y todavía hay un poco de luz que puedes aprovechar, entonces sacar el jugo hasta el máximo. No en cualquier lugar se puede hacer estas fotos, ¿eh? Necesitas una atmósfera muy muy limpia para que la luna llena te dé este grado de contraluz tan tremendo. O sea, la luna tenía que ser tremendamente brillante para crear esta diferencia y que realmente salga un negro denso delante. De hecho, como dato, es que cuando nosotros vamos a subir cerro y hay luna llena, uno puede caminar a las 12 de la noche sin necesidad de linterna en el lugar. Es un brillo, pero impresionante, la verdad. La verdad es que es un fenómeno para quienes ya, si alguien de acá me está viendo y no le ha tocado vivirlo, yo se lo recomiendo vivir, porque aquí es donde uno entiende muchas cosas de cómo funciona la luz y que pueden terminar después aplicando lo que es la fotografía. Aquí yo entendí el tono, entendí muchas cosas que me han servido muchísimo después para seguir aplicando. Y la luz polarizada de la luna. Y la luz polarizada de la luna. Sí. Bueno, era el viaje que quería proponerte hoy día, amigo. ¿Cómo lo viste? Bueno, vamos creciendo en seguidores, vamos creciendo en lecciones. Qué bien, vamos ampliando la comunidad. Yo creo que además este tipo de vídeos también crean un montón de afición, de ganas de hacer fotos, de ideas nuevas, porque la luna se ve desde muchísimas partes. Podemos estar en una ciudad, en medio de una ciudad, y salir la luna y crear una atmósfera mágica de nuevo. Nos da muchas ideas, muchas. Ojalá que nos vayan siguiendo y que vayan intercambiando con nosotros esta pasión por la fotografía. Sí, aquí hay algo que también quiero comentar. Y es que el fotógrafo nocturno tiene un vicio, o los que yo he conocido, al menos de acá, de la zona o de Chile, tienen un vicio que es escapar de la luna. Quiero la Vía Láctea y con el cielo lo más saturado de estrellas posible, y que me parece bien, yo también tengo fotos de esas y se ven muy bonitas. Pero es que llegan al punto de no salir cuando hay luna, y la verdad es que esto yo lo confieso, esto yo lo vi, la luna la vi en muchas fotos tuyas, y yo decía, pero qué provecho le saca la luna a este hombre, y a partir de ese momento como que empecé a desechar la otra idea, y ahora planifico, ok, voy a ir a la cordillera, quiero hacer foto nocturna, vale, ¿cuándo hay luna? No voy a ir si no hay luna. Salvo que tenga una idea muy específica o lugar muy específico, porque imagínate estos cerros negros, con la luna saliendo todavía con luz ambiente, imagínate en la noche estos cerros negros con las estrellas, o sea, claro, fabuloso. Es difícil de, es fabuloso, pero es difícil de trabajar tonalmente, entonces yo prefiero un poco de luz, aunque sea un cuarto de luna, una media luna, que me dé ese juego, porque también la luna tiene horario de salida, a veces la luna sale a las 3 de la mañana, sí. Y antes de las 3 de la mañana tienes, puedes jugar con Vía Láctea, con todo, pero después sí, el único problema de esos horarios es que estás trabajando con cuartos de luna, tercios de luna, que es cuando tiene la máxima polarización y te va a polarizar el cielo mucho. Sí, sí. Yo en esos casos prefiero o sin luna o con luna, fíjate. Vale. Vale, porque sé que polarización no hay. Si es sin luna, juego las estrellas, y como has hecho con esta última foto del cuerpo de mujer y la luna, que es pues ese contraluz de montañas negras y el cielo, el cosmos, ¿no? Esas fotos primigenias y absolutamente primitivas del cosmos, ¿no?
Y cuando hay luna, pues claro, busco ese equilibrio que has buscado tú y en algún caso comunicarla con algún elemento. Si la cámara da bien de rango dinámico o manejas bien los tapados y los filtros, también es muy posible hacer fotos a medianoche con la luna. Más difícil, pero manejando la técnica también se puede. Quería compartir esta mirada un poco de la técnica de la composición y las reflexiones de que me motivan tanto a visitar este lugar. Así que espero que te haya gustado a ti, le haya gustado a quienes nos están siguiendo y Fascinante. Esta última foto no la pierdas de vista. Mira, hace poco subí una foto al Instagram que tuvo mucho éxito, que es una colonia de cigüeñas con una luna que es como unos cuernos ahí, muy, muy, muy mínima, ¿no? Y es que la luna en cualquier momento nos transmite esa magia de lo ancestral y lo misterioso, ¿eh? Tiene un poder descomunal. Sí, no, yo la aprendí a querer y bueno, seguramente quienes nos vienen siguiendo ya vieron este video de Cormorán y Luna también que estrenamos un par de semanas atrás, que también muestran un poco esta fascinación por este elemento, que la verdad es que cuando está nos da un juego diferente. Así es. Muy Bueno, bien, muchas gracias por la entrega. invitados como siempre amigos a casadelafoto.com, tenemos cursos disponibles de paisaje, de composición, de fauna, de formación de jurados, proyectos de autor. Ese me va a servir mucho para poder desarrollar el libro, ojalá en un corto plazo. Y en zona abierta tenemos también mucho contenido de acceso gratuito, simplemente creando una cuenta, webinars, PDF descargables, en fin. Así que ojalá nos puedan visitar ahí y se suscriban al canal de YouTube porque cada semana estamos compartiendo un video nuevo y activan la campanita ahí para que les avisa cada vez que subimos un nuevo contenido. Así Sí, que y además, bueno, que si ven que está muy llena la casa, cuando van a entrar no les admiten de momento, esperen un poco porque siempre hay gente que sale, otra que entra. En algún momento van a poder ingresar y seguir a buscar un curso, con suerte. muy bien, amigo. Un abrazo grande. Bueno, Nos vemos. hasta la próxima, pues. Chao.